Buenos días, señoras y caballeros. Gracias por venir a esta convocatoria en la que queríamos darles cuenta, como hacemos trimestralmente, de la evolución de la lista de espera quirúrgica en los hospitales de Castilla y León. Datos que corresponden al cierre del primer semestre de este año y que lo que ponen de manifiesto, con carácter general, es una mejora importante por reducción del número de pacientes en espera quirúrgica. También los datos del último trimestre, que son los que aportamos ahora, también suponen una reducción, por lo tanto, del último año y también del último trimestre. En tercer lugar, que la lista de espera con carácter general mejora en todos los hospitales. Luego lo comentaré con más detalle, tanto en número de pacientes como en demora media, que se mejora en casi todas las especialidades quirúrgicas. En 12 de las 14 especialidades quirúrgicas se reduce la demora media y que también se reduce el número de pacientes que esperan más de 180 días de una manera significativa. Al mismo tiempo, y como resumen, todos los pacientes, el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1, son intervenidos en un periodo que en ningún caso supera los 30 días y con una demora media de los que están en espera de esa intervención que se ha limitado en este trimestre a 10 días. Globalmente, en el último año la lista de espera se ha reducido en 6.475 personas, de las 32.467 registradas hace un año. Hemos pasado en este momento a que forman parte de esta lista de espera para ser intervenidos 25.992 pacientes al finalizar este primer semestre de 2017, como les digo. Por lo tanto, una reducción de un 20% en el número de pacientes en lista de espera en un año, y también una reducción significativa de la demora media, que ha pasado de 90 a 80 días. Estamos hablando de una reducción del 11%. ¿Por qué el número de pacientes se reduce un 20% y la demora media en un 11%? Pues porque fundamentalmente, como saben, tenemos un criterio que es el de actuar por prioridades clínicas, atender con mayor rapidez aquellos casos que nuestros facultativos han calificado como más graves, con prioridad 1, y eso hace que los casos más leves, digamos que sean atendidos en segunda instancia, y explica por qué reducimos de una manera más importante el número de pacientes que la demora media. Al actuar con mayor rapidez ante los casos graves, lógicamente estos casos no acumulan demora y, sin embargo, los casos leves sí que van acumulando alguna demora, y eso explica esta diferencia. También, como les decía, exclusivamente en el trimestre, el número de pacientes se ha reducido en un 11%, de manera que el trimestre y el año son positivos desde el punto de vista de la reducción de las listas de espera. Las mejoras se han planteado o se han realizado en todos los hospitales. Todos han reducido el número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica, con la excepción del Hospital de Palencia. El Hospital de Palencia, como saben, presenta unas cifras excelentes de listas de espera y, por lo tanto, el hecho de que se hayan incrementado el número de pacientes muy ligeramente este trimestre o en este año no es especialmente significativo. Palencia presenta seguramente las mejores cifras de toda la sanidad pública española en cuanto a demoras para intervenciones quirúrgicas. Como está muy bajo, no es muy significativa este pequeño incremento que ha tenido en este último año. Sin embargo, hay otros hospitales que tienen datos especialmente importantes, como son el Hospital del Bierzo, que en el último año ha reducido el número de pacientes en un 44%, el Hospital Clínico de Valladolid con una reducción del 41%, el de Aranda de Duero con un 23% o el de Ávila con un 19%. Son reducciones más significativas, pero ya les digo que con carácter general todos los hospitales han visto reducir, con ese pequeño matiz de Palencia, de manera importante el número de pacientes que están en espera de una intervención quirúrgica. De igual manera, la demora media se ha reducido en todos los hospitales, también con una excepción, que es el Hospital de Salamanca. En Salamanca la demora se ha incrementado en un día en este último año, pero hay que señalar que, sin embargo, el número de pacientes se ha reducido en 1.111, es decir, en un 16%, de manera que tiene este pequeñísimo incremento de un día en demora media, pero al mismo tiempo ha sido capaz de reducir en un 16% el número de pacientes. Y hay otros hospitales que tienen unos resultados muy positivos en demora media, como es el de Segovia, que en el último año la ha reducido en un 26%, el de Soria, que lo ha reducido en un 21,8%, se sitúa ya con los mismos datos que Palencia, difícilmente mejorables en demora media, estamos hablando de 25 días, tanto el Hospital de Palencia como el de Soria, y estas cifras es muy difícil que podamos reducirlas en los próximos trimestres por razones obvias. Tendríamos que tener, ante una demanda que no es regular, tendríamos que tener recursos obsoletos sin utilizar para poder bajar esta demora media que ya es muy limitada. También debo recordarles, aunque no se lo decimos en la nota de prensa, que en 12 de las 14 especialidades quirúrgicas también se ha reducido la demora media de manera más o menos importante. Son especialmente significativas la reducción en cirugía cardíaca de un 45% de demora media, o en traumatología, que se reduce en el entorno del 14% la demora media para intervenciones en esta especialidad. De manera que, con esos pequeños matices, el número de pacientes se ha reducido en todos los hospitales, con un pequeño matiz de Palencia, la demora media también, y además de manera muy significativa en algunos de ellos, y en 12 de las 14 especialidades se ha reducido de manera sensible y en las otras dos se ha mantenido más o menos estable o con un incremento muy pequeño. Finalmente, con carácter general, también se ha reducido el número de pacientes que esperan más de 180 días. A 30 de junio representan el 9%, cuando hace un año representaban el 13,2%. Yo creo que son datos con carácter general muy positivos, que además se alcanzan fundamentalmente con una mejora en la utilización de los recursos públicos. En el año 2016, por darles el dato cerrado, perdón, se realizaron 167.000 intervenciones quirúrgicas, casi 8.000 más que el año anterior. Y además, solamente el 2,7% se realizaron a través de conciertos con centros privados. Es decir, el 97,3% se realizaron con recursos públicos, que incrementaron, insisto, su actividad, y en este primer semestre se mantiene esa tendencia. Mejora en la utilización de los recursos públicos y muy discreta utilización de los conciertos con centros privados. Como les digo, en el año 2016 solamente el 2,7% del total de intervenciones quirúrgicas se hicieron en centros privados. Por eso no se entiende muy bien algunas críticas que nos hacen cuando nos dicen que estamos derivando y privatizando mucha actividad quirúrgica, que los alcances y la mejora en la demora quirúrgica se consigue derivando intervenciones a los centros privados. En fin, esta manera de interpretar las cosas no se entiende muy bien, parece que está alejada de la realidad de los datos que son los que son. El año pasado solamente el 2,7% se hizo con ayuda, entre comillas, del sector privado y además reduciendo lo que habíamos hecho en el año 2015. Insisto, en este año 2017 se mantiene esa tendencia a una utilización muy moderada de los conciertos y, por lo tanto, al cumplimiento de los objetivos de Pericles, que suponen mejorar las demoras y las listas de espera, mejorando la eficiencia de los recursos públicos. En este año y en este trimestre se mantiene el hecho de que el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1 son pacientes intervenidos antes de que transcurran 30 días. A fecha 30 de junio, la demora media que tenían esos pacientes era de 10 días y, como les digo, el 100% de los casos se intervienen antes de que transcurran 30 días, lo cual es algo que nos diferencia de otras comunidades autónomas donde no existe este sistema de priorización clínica en la actividad quirúrgica. Nuestra previsión es continuar mejorando estos datos, de acuerdo con las previsiones que tenía el Plan Pericles. Al finalizar el año teníamos previsto una cifra de pacientes de 25.500. Esperamos poder mejorarla. Estamos ahora en 25.900 y pico. Luego tal vez mejoremos la previsión que tenía Pericles. Y la demora media al finalizar el año, que teníamos previstas de 71 días, hemos bajado de 90, estamos en 80 y esperamos poder cumplirla o mejorarla incluso al finalizar el año. Un dato muy significativo es que 10 de los 14 hospitales están ya por debajo de los 65 días de demora media, que es el objetivo de Pericles en sus 4 años de vigencia. 10 de los 14 ya tienen una demora media inferior a 65 días. Ustedes han reflejado recientemente datos que aportaba el Ministerio de Sanidad para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Estos eran datos que se referían a diciembre del año 2016. En esos datos, la demora media en España era de 115 días, en Castilla y León era de 107, ahora ya estamos en 80, y también la tasa del número de pacientes en lista de espera, en términos de tasa por 1.000 habitantes, los datos que aportaba el Ministerio de carácter nacional suponían que había 13,6 pacientes por 1.000 habitantes en España en espera de una intervención. En Castilla y León eran 11,9, es decir, un 12% menos, y en este momento estamos ya en 10,5 pacientes por 1.000 habitantes. El problema de estos datos es que el Ministerio aporta datos del conjunto del Sistema Nacional de Salud con mayor retraso que la Comunidad de Castilla y León, y por eso a veces hablamos de datos de hace 6 meses y nosotros podemos aportar ya los que corresponden a este primer semestre y a fecha 30 de junio. Creo que son datos muy positivos, que globalmente se produce una reducción muy importante, 6.400 pacientes, casi 6.475 pacientes menos en espera quirúrgica, una demora media que se reduce en 10 días manteniendo el cumplimiento de ese compromiso de atender con rapidez a los pacientes con prioridad 1, por lo tanto con procesos más graves, como venimos haciendo en los últimos 2 años y medio, cumpliendo prácticamente en todos los casos al 100% esta prioridad. Y que además, con carácter general, incluso los hospitales que tenían mayores problemas en cuanto a demoras están mejorando de una manera variable en cada uno de ellos y, por lo tanto, nos sitúa, en mi opinión, pues en una buena perspectiva para dar cumplimiento a los objetivos de este plan que nos habíamos planteado, de hacerlo fundamentalmente con recursos públicos, mejorando el funcionamiento de los centros, su eficiencia, el rendimiento de las áreas quirúrgicas, y que el compromiso de la Consejería y de Sacyl es seguir trabajando en esta dirección, agradecer a los profesionales el esfuerzo que vienen realizando porque están haciendo más actividad quirúrgica. También algunas cuestiones organizativas nos están ayudando a mejorar estos datos que hoy presentamos y a partir de este momento pues nos ponemos a su disposición el secretario general y director económico financiero de Sacyl.